¡Yuhu! Amigos, today we're about to explore one of the most beautiful and Caribbean islands of the whole Mexico. The famous Isla de Mujeres. Look, this is a classic Caribbean, lovely and beautiful island. The weather is amazing. We are experiencing a tropical rainstorm. You can see the amazing sunset. You know I'm joking, right? The weather is horrible. It's raining, it's windy, but it's not cold. It's very humid and hot. That's why I don't mind walking around. But to be honest, really, I thought it's a good chance to explore the island when the weather is not that good. Dead hostel. Everyone is inside, you know? Like the cockroaches. Because the rain started, but the random Greek guy, no. Wow. Because it's low, my God, man. I cannot even see in front of me, guys. Look at the hostel, man. It's really nice, bro. They also have a pool. Very nice hostel, man. But $25, man. $25 a night. It's expensive, yeah. But yeah, let's go for a walk in the city, man. I'm bored of this hostel. It's always the same. Nice pool, palms and shit. I don't care about the palms. I care about the local people. ¿Qué más para ver ahora? Todo derecho. Muchas gracias, amigo. I don't know where I'm going, but I go where the music is coming from. There. That's a floor, man. You see, guys, it's a Caribbean island. They have lovely shops around. Of course, there's like pastor, like in every other city of Mexico. There's always pastor, this kind of pork. Let's see. Oh my God, man, look at this. Guys, I love that, man, because it's raining, but it's still hot. So when it's hot, who cares if it's raining, man? Amigo, aquí es pura Grigolandia, ¿no? Pura Grigolandia. No bueno. Ah, ¿no habla español? No, español. Ah, no, español no pasa nada, man. Yeah, guys, Grigolandia means a place that is full of gringos. Gringolandia. Gringos means people from people from United States or Europeans or just people that are not Mexicans. The classic tourists be called gringos. You see, guys, I'm also cleaning my lovely feet right here. Oh, reggaeton. Pam, 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 pam. Amigo, ¿qué hacen tortitas o no? ¿Hacen aquí tortitas? Me hace por fin una sopes como él. En reggaeton, man, always. Ah, ¿lo haces ahora? Sí. ¿Es fresco, fresco? Ajá. ¿Y lo pones allí? Esto es masa, ¿no? Tú que haces fresh, fresh, fresh tortilla, ¿no? Man, I'm eating fresh sopa. Se llama sope. Sope. Yeah, this is a fresh tortilla, man. Yes, you can always find a small local place with cheap food and good food. La tortilla. Ah. This is salsa from beans. Fresh cheese. A Oaxaca, no? Oaxaca. Wow, man, this is Oaxaca cheese. Lo amo. Bad bunny, baby. Pones más. Wow. Guys, this cost 60p. 60 cents, man. 60 cents. Fresh tortilla, fresh cheese. I don't know if this is fresh, but two things are fresh. So it's still a win-win. Para, 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 pam. I love reggaeton so much. And now I'm gonna have a tortilla. Look the variety of the meat, man. Esto es pollo, no. No. Esto es pollo, chicken. Esto es papa con chorizo. Un poquito, ya. Yeah. Uf. Wow, man. Amigo. Gracias. Vamos a probar sope, guys. Con Bad Bunny in the background. I can't believe it's 60 cents, man. Mmm. Good. Man, this is delicious, but my mind now is on reggaeton. Not in the food. Wow. Gracias, amiga.
You can't grow as a person if you don't travel. I'm telling you, I truly believe that. You can't grow as a person if you don't travel. You can read 1 billion fucking books. You can be the smartest guy in your class. But you're missing something, man. I'm telling you. I'm sorry, I cannot explain to you. There's no such an explanation on that. Even if I was speaking the perfect English in the world, I still cannot explain to you how much and how helpful traveling is for your own growth. And one thing I know for sure, I love people, not playas, not pyramids, not nothing. I love people. All of this thing here means nothing without people. We are humans and we need each other. People need people, at least for me. But now I'm hungry. So I'm looking for the local Mercado. Mercado Municipal Javier Ojo Gómez. Yes. Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí tienes buena comida, ¿no? Barata. Locales. Putos gringos, no me gusta. The Mercado is closed now. It's 1 p.m. and it's closed. I came too late, man. Here it's going crazy during the morning. They come here for breakfast, not for dinner or lunch. And I didn't know that, man. I don't know what else I can do. Maybe I can get some. Amigo, ¿cómo están? Amigo, me pones un poco de pollo, pero incluye espagueti, papas. Todo lo que ves allá. Por favor. ¿Tierra y muslo o pechuga? Bueno, en pechuguí, pechuga. Una pechuga. Pechuga. Yeah, I need some breast, man. Breast. Criminal. Puro pereo, amigo. Me encanta. ¿De dónde eres? De Grecia. Grecia. ¿Puedo comerlo aquí? Ah, sí. Comí. De aquí nuestro. Esto sí. para el mexicano. Es tuyo. Es la tortilla. No usamos eso. Ah, nunca. Solo a las mujeres los ofrecemos. ¿Y yo? Solo para mí, por el griego. Let's take a look, man. This is one sauce. I don't know what is this. This is a onion, I think. And he gave me 5 tortillas, man. 5 tortillas. Let's destroy now. This is the sauce. This is the spaghetti. It's gonna be a mess here, guys, but who cares, man? We are in Mexico enjoying real food, man. And the tortilla. Amigos, all of this. Chicken, frijoles, which is soup of beans and spaghetti, $2. Oh my god, that's spicy. The pasta is nice. What about the chicken? Fresh chicken. I don't know what else I can do. Guys, you're about to see. Hey. No, amigos, quieren que lo grabo. ¿Ah? Yo hablo, ¿eres el patrón de ellos? No, pero fue de seguridad, ¿qué? Pero... Ah, vamos a grabar un video con ellos trabajando para promover lo que hacen los mexicanos, la realidad. Ah, pero ya, 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 ¿qué sí pedo, puedo. ¿Sí o no? Ah, quieren grabar. Sí, ellos hicieron. Dale, por eso. Dale. Gracias. Dale. Guys, you're about to see now the hardest worker Mexican people. Hey. Los mejores trabajadores de México. Todos estos. ¿Y cuál es tu nombre? José. José, encantado, Tim. Mucho gusto, Tim. Man, guys, you're gonna see now what they're doing, these guys, man. It's crazy, man. They just told me their story. You're gonna see what they're doing now. They have to lift those huge pieces of wood. ¿Cuánto pesa esto? 300. 200 a 250 kilos, lo que vamos a llevar ahorita. 300 kilos, man. I cannot even do one. No puedo tampoco uno. Soy vago. Soy horrible. Pero ellos pueden. Mira, calvé con el cigarro, mira. Man, that's crazy, guys. This. Madre mía, con el cigarro puedes, con el cigarro. Guys, this is 300 kilos, man. Fuck, man. Él tiene 13 años. 13 years old. Mira. Man, that's insane. Ah, that's how they're doing. So the one is helping, guys. The one is helping to lift it with the small wood. Then it passes to him. The other guy also helping him.
two people. They put it here, okay? Man, that's insane. What are you doing? Six people are helping, but in the end it's gonna be only two carrying it. That's insane, guys. Look. They are building another restaurant in the other corner of the Playa del Carmen. Oh shit, man. Peligroso, no? Ah, sí, por supuesto, man. No quiero hacer nada mal. ¿Y ahora? Ahorita lo vamos a asar, ¿eh? While everyone is partying over there, Europeans, Americans, Mexican guys are working. That's insane, man. Te dan cigarro, ¿eh? Con el cigarro. ¿Y trabajan todos los días? ¿7 días a la semana? ¿O 6? 7. ¿7? ¿Sin día libre? A veces tenemos día libre, así no. Ahorita hay trabajo en el día. 12 horas al día. Este que llevamos aquí está igual, casi igual de grande. ¿Tienes 13 años? Sí, claro. ¿Escola? Sí. Ah, ¿vas también? ¿Tú qué edad? No. Yo tengo 20. ¿20? ¿40? 23. ¿23? 24. 17. ¿17? ¿Y tú? 18. Man, tú pareces reggaetonero, man. Daddy Yankee, man. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el reggaetón, no? Yo lo amo, pero todos los días, hasta el piso perreo. Trapea. Sí, man. Tan, tan, tan. Trapeador. Man, 13 years old, 14 years old, carrying goods. Look. Una persona aquí. ¿Ahora no te duele? No. Nada. Nada. Solo pesa. Y ahora otra persona. Solo dos personas. Dije, Pachito. Guys, only two people are carrying right now 300 kilos of wood. Atrás. This is how they're building the restaurants for the Europeans like me. Man, eso es difícil, bro, ¿no? Difícil. ¿Y lo haces todos los días? Sí. Amigo, muchísimas gracias, ¿no? Que me ayudas, sí, ¿no? Man, this is insane, man. This is insane. Mira, man, yo gringo aquí ropeando y ellos aquí trabajando, man. Where you come from? Gris. Pero voy a grabar ellos. Sí, man. Wow. ¿Eres tú? Spain. Spain, man. Mi niño. Papas arrugadas. Canario, la guagua. La guagua. Man, this is insane, man. This is fucking insane, guys. Look at this. Two people, 300 kilos. Esto, hay peligro con esto, ¿no? Sí. ¿Qué puede ser? Que te aplaste el palo si te llega. Que puedes perder tus... ¿En serio? Tienes 13 years old, 13 años. ¿Y lo haces cuánto tiempo? Medio año. ¿Medio año? Man, when I was 13, I was only playing Call of Duty. Cuando yo tenía 13 años, todo el día FIFA. ¿Sabes FIFA, no? Sí. Nada más. Un vago. Look at this, man. And then, we complaining in UK. We complaining in Europe. I complaining for like cleaning dishes for 2 hours more than I am supposed to. And they are working 13 hours a day. Every day. Guys, I'm not judging anything, I'm just showing you the reality of the Mexicans. Y ahora cambia, ¿no? Sí. Pero estás cansado aquí, ¿no? Es cansado. Duele mucho, ¿no? Se pela el hombro. Sin piel, carne, Dios. ¿Yo puedo probarlo, crees? ¿O no? Ah, no, porque soy muy alto, es difícil. No te lo recomiendo. Pues yo también soy muy alto. ¿Será? Eres muy alto, pero No tengo acostumbrado, ¿no? Te puedes lastimar la columna. ¿En serio? ¿Puedes perder esto? Te puedes lastimar el disco de acá. So you can destroy your disc? Sí. ¿Con la espalda? ¿Lo has visto happening? No, pero te puedes desviar el disco. Ese 300, man. Mejor levanto la esa, mira. No, allá, mira. Esa. A las chicas. Levanta una. Sí, you see, guys, this is the European girls. Yes, look at the difference. You're lifting a girl, they're lifting 300 kilos. Oh, my God. And this guy's 13, wow. This guy's 13 years old. That's good. Where are you from? Boston. ¿Cómo? Boston. Marseille. California. Ah, we say Marseille. I'm gonna video them. See you later. See you in a bit, I'm coming back. Man. Forget the girls, man. You guys are hustling here. Ya hablo con las chicas, me olvidé. Son gringas. Ahora te duele, bro, ¿no? No pasa nada.
Man, mis amigos y yo no podemos hacer nada, man. This is insane, man. This is insane, guys. And they're happy. Aquí cambian. Man, es muy difícil, bro. ¡Vamos para afuera! Casi terminamos, ¿no? Casi. ¿Y al día cuándo se hacen al día? De esto. Pues lo que alcance el día para carrera, mano. ¿Cinco? Más. ¿Más que cinco al día? Como 20. ¿20? So you're doing this 20 times a day? Hey. ¿Es verdad, señor? Sí. Sí. Hey. ¿Usted en 20 veces al día? Sí. 20 times, man. You guys want the sunset? Fuck you, sunset. Esto es la realidad de México, man. Álzalo, verga, no te he parado igual allí. Mira, mira el domen. 13 años, mira. Salta, Julio. This is a teamwork, man. Guys, I told them maybe I can help them, carry them, but they told me it's very dangerous for me because I'm not get used to it and I can lose my disc. It's very dangerous. ¿Y ustedes están felices? ¿Están felices? No pasa nada. ¿Es trabajo normal? Normal para nosotros. Man, pero si haces como tacos es más fácil, ¿no? Sí, claro. Pero no pasa nada. Es que pues igual tenemos que sacarlo de la chamba también, si no pues hijo. Chamba es no dinero. Nada, ¿eh? Sí. La plata. Si vamos a jugar. ¿Y cuándo ganas al día? A veces 20, 22. Depende. ¿Dólares o pesos? No, 2,000 pesos. ¿Al día? Semanal. Semanal. ¿Y cuántos dólares son? La verdad no tengo idea. This is insane, guys. This is insane. So now they bring those goods here because they're about to build a huge restaurant. Oh. ¿Esto todos los días? Sí. Este es lo más difícil. ¿Para que lo...? ¿El último es más difícil? Los troncos esos. Sí, como esos. ¿Qué? ¿Esto es más difícil que estos? No, sí, aquellos. ¿En serio? Son más cortos, pero son más pesados. So guys, this one here weighs more than this. ¿Le sacas el chicle? ¿Chicle? ¿Cómo es el chicle? ¿Qué es chicle? Masticarle. Ah, chicle. Mastija. ¿Dice chicle? Árbol de zapote. Sí, gummy. Ajá. Sí. ¿Esto es gummy? Sí. La este, resina. Es... La resina, sí. Este sí lo sacaron de aquí, mira, le aprovecharon la resina. Por el corte que tiene aquí. Lo han cortado para aprovechar la resina. Ah, exactamente. Y ahora ya no. No, ya, se vende. Mira, grábame un rato para levantarlo, para ver la gente que yo no puedo. A ver. Dice el güero que sí puede, dice que... Mira la diferencia. Es que también tú 3 años. Que porque está grande. Guys, look me. Tú primero. No, no este... Dale, ¿verdad? Guys, look. Es fácil, para ti es fácil. No, sí. No te está mal. Este, porque ahorita acaba de venir de... Look. Ahí está. Mira. No te duele nada. Otro. Mira. ¡Otro! Reggaetonero puede, man. El reggaetón. La gasolina. Fuck. Mira. No son de gratis los tatuajes que tiene, sí. 13 años, ¿puedes? Es malandro. Él es un poco difícil, pero sí. A ver. De que se rifa. 24 years old, 24 años. 1.95, guys, look at the difference. Un griego grande. Look at the difference now. At that before, let's see now. Yo no puedo. Otra vez. No puedo. Ay, se apagó, como que se paró, creo. No, no pasa nada, está grabando. Ah, bueno. Mira mi cara, man. Guys, look. No, look. I can't. And they take this, they put it here, and they go. Y no pasa nada, felicidad. Yo ya muero. Guys, te lo juro, me respeto mucho a ustedes, te lo juro. Te lo juro, man. No, te lo respeto mucho. Porque yo trabajo mucho, pero esto no es difícil, man. Sí, difícil. Porque también mentalmente y también sí. Physical, ¿no? El trabajo físico y mental. ¿No? ¿Y cuál es el secreto para que estás con la sonrisa, con ese trabajo? Pues es que te tienes que adaptar. ¿Adaptar? Adaptar. Realmente. ¿Qué? ¿Adaptas como que esta era la edad? No, exactamente. Lo disfrutamos. De esto vives. O sea, ¿ustedes? Como mesero, dices, yo vivo de... Sí, de bien mesero. ¿Me pueden hacer otra cosa? Te voy a decir que no, porque no es mi trabajo. Entonces, ¿ustedes pueden hacerlo con felicidad? Porque... Pues sí, ese es su trabajo.
Pero ganan bien, que más que Oxxo. Sí. Ah, claro. Más que Oxxo. Sí, el Oxxo es una basura. Tepito, me pido de Tepito, me gustó. Ay. En lo Tepito. Bueno que saliste vivo. Sí, man. Que ahí te venden este... No, estaba aquí. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y la gente, chinga tu madre, chinga tu madre. Sí, man, pero lo respeto porque yo soy un gringo gritando, que chinga tu madre. Obvio. Sí, claro. Pero sí, man. Ve lo que te digo de adaptarse. Adaptarse, más importante, exactamente. ¿No? Exactamente. So, cuando el trabajo es difícil, tienes que adaptar. Exactamente. No, guys, this guy is working like... ¿Cuántos años? ¿Mesero? 20 years is a waiter, and now because of coronavirus he lost his job, but he's not complaining, he's not crying, he has a family to feed. Entonces ahora hace el trabajo duro. Sí. Porque para ti es más difícil que más jóvenes como yo y ellos, ¿no? Lo que ganan ellos en todo el día yo me lo gano en una mesa, en una propina. ¿En serio? Sí. Entonces ahora para ti la mentalidad esta es mucho más difícil para empezar a hacer esto, ¿no? Es que también igual vengo de familias que son... ¿Tú conoces a sus padres todo? No, pero también somos del mismo pueblo. No, chicos, ahora a mí me ayudan mucho. Porque también hay veces que digo, cansado. Pero ahora que veo a ustedes, tengo ahora más fuerza a mí. Mí mismo, ¿sabes? Ustedes son motivación para mí, te lo juro. Y espero que para estos cabrones aquí. ¿puedes darles a ustedes mi YouTube? Y cuando lo subo en 2 meses lo ven. Sería bueno. ¿Verdad, no? Bueno. Sí. Vamos a andar rodando en otras partes. A ver, muchas gracias, amigos. Suerte, ¿estás? Suerte. Claro. ¿Quieres otro cigarro? Sí. Oh, sí, claro, obvio, man. Claro que sí. Obvio. Of course. ¡Hasta luego! Respecto mucho, man. Respecto mucho. Chao. Daddy Yankee. Daddy Yankee, man. De nomás, man. Pa. That's it, amigos. I'm so lucky I met those legends. Very, very lucky. Had the chance to see with my own eyes and now show to all of you, my friends, how hard our Mexican people are working, man. And the most important thing for me is not that they're doing a hard job, because I know, guys, maybe sometimes I'm joking, I'm overreacting that Europeans are more lazy from Mexican people. Sometimes it's true, but I know that sometimes it's not true, because we also work very hard sometimes. But the one thing I can get from them is not that they're doing a hard job, is not that they don't make so much money. The one thing I can keep from them, and is the most valuable lesson for me, and I hope to you, is the magic word the older guy said, which is adapt. Adapt. It doesn't matter how hard you work, it doesn't matter how shitty your job is. What matters is to every time you have a difficulty in life, the secret is to adapt. Because when you adapt, things become easier. That's the only thing I want to keep. No, that's the most important thing I'm keeping from this experience, and I hope you can keep as well. Adapt. Me, guys, in 3 days I'm gonna be to Saudi Arabia in a week, and I will start working again every day. And right now, when I feel tired, when I feel pissed off, I will remember those guys that they were carrying those huge pieces of goods 20 times a day, and their secret was adapt, Hakuna Matata. That's all, and keep working and having fun. So thank you, man. Thank you very much, Luck, for this opportunity to make this video, guys, for me and for you and for them, because they were also very excited and happy to show to all of us how they're working and what they do. That's all, guys. Thank you very much, and yeah. Enjoy as well the beautiful sunset here in Isla de las Mujeres, Playa Norte. That's all. Ciao!